queridos artistas del país, y hoy estamos en el fin del mundo, diríamos, visitando a Mónica Alvarado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buen día, María Paula. Y bien, muy bien, acá. Todavía contenta por este encuentro. Sí, tanto tiempo. Nos vimos hace unos años en una Bienal del Fin del Mundo, justamente, donde, bueno, fuimos hasta una isla a presenciar una instalación performática, me acuerdo, hermosísima, de todo este tema que vos trabajás siempre, que es la memoria, el territorio, el paisaje. Son tus ejes, ¿no? Sí, son como mis grandes temas. Siempre el eje principal, creo que el profundo y más esencial, es nuestro vínculo con la naturaleza. Y a partir de ahí, tema de pueblos originarios, de la zona, que siempre fue un tema que a mí me involucró mucho. Bueno, la protección del bosque, bueno, todo lo que tiene que ver con mi trabajo tan identificado también con este lugar en donde estamos ahora, que es la Reserva Natural Bosque Yatán. De eso, bueno, primero te quiero preguntar sobre esta gran obra tuya que excede lo artístico, ya es ambiental, es gestión cultural, sos una gran gestora y has logrado algo muy importante como este bosque que es reserva natural, pero es una lucha tuya. Sí, es un poco como que yo heredé de mi familia la preocupación por este bosque, que tiene una historia familiar, y yo estoy totalmente segura que en algún momento se va a hacer una película, porque es una historia de película. Yo creo que es la historia del bosque, el recorrido que hizo el bosque para llegar hasta hoy como reserva natural. Entonces yo heredé una aposta y mi trabajo esencial fue incorporarle todo este trabajo artístico, activista, ¿no? Poniendo siempre el arte como herramienta de camino de conciencia, de sensibilización. Y en la declaratoria de reserva natural queda el arte como herramienta de preservación. Entonces, eso me parece a mí que es algo muy importante porque logramos hacer conciencia a través de un sinnúmero de hechos artísticos vividos con niños, con familias, con gente de pueblos originarios, con docentes, artistas, porque también la Bienal tuvo sede acá en Bosque Yatana. Acá de hecho se hizo la Ballena de Villarrojas, que es la obra más conocida, tal vez de la Bienal, y que bueno, hasta el día de hoy viene gente a preguntar dónde está la ballena. ¿Y sigue estando la ballena? Entonces, se ha hecho. No, 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 ya no. Se ha hecho muchísimo trabajo y bueno, sí es un logro muy importante y considero que también es una semilla importante de mi trabajo artístico acá en este territorio insular que significa tanto para mí y que de hecho una y otra vez he decidido quedarme a vivir acá y no irme a Buenos Aires o a otros lugares. Claro, siempre está para el artista esa tentación de decir, bueno, ir donde hay más galerías, más coleccionistas, más posibilidades, pero ¿qué sería de Mónica Alvarado sin tu bosque, ¿no? Sin tu tierra. Sí, también, o sea, ya con el paso de los años uno va teniendo como otras vivencias y me siento, siento la misma esencia en cualquier bosque, en cualquier lugar, Claro. la verdad. Porque esto es universal. Claro. Y con el paso del tiempo uno lo va sintiendo más, se va sintiendo más libre en ese sentido. Pero la verdad es que yo siempre sentí, me siento muy, 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 muy yo acá, en Tierra del Fuego, amo profundamente esta isla y siento que hay tanta inspiración en la naturaleza, la siento tan poderosa y siento que hay tanto por hacer acá y acá viene gente de todo el mundo tan interesante que me sigue seduciendo la idea de seguir haciendo mi práctica artística acá. Vos Sí, naciste ahora ahí. que yo nací acá. Estoy finalizando como mi etapa como docente del sistema educativo. Dentro del sistema pude lograr yo dedicar 10 años de mi práctica docente al desarrollo del proyecto educativo en el bosque. Y bueno, y ahora ya estoy en mi último mes de trabajo ya
cerrando mi etapa activa como docente del Ministerio de Educación. Wow. Entonces, bueno, estoy como ahora ya como abriéndome a una etapa de más interacción con otros espacios en otras ciudades, tal vez integrarme también un poco más a las experiencias que puedan darse en Buenos Aires y en otros lugares. Porque he ido mucho a Perú, a Ecuador, pero no mucho a Buenos Aires en los últimos tiempos. Mira. Salvo un par de veces que fui invitada por Kekena Corbalán al CCK en el Para Todo Esto de, Sí. que fue justo el año de la pandemia, y el año anterior en el Centro Cultural de la Memoria, el Haroldo Conti, que también se hizo el primer Para Todo Esto de ahí, y tuve la oportunidad de participar, inclusive de dar una charla sobre la práctica artística en el bosque. Claro. Mira, y veía que este fin de semana que pasó tuviste una gran noche de inauguración, una casa nueva en el bosque. ¿Qué es este lugar? Bueno, es donde estamos ahora, Ah, bien. que es la casita de que estuvo siempre, digamos, en la entrada del Bosque Yatana, que era la antigua casita de mis abuelos, que es la sede de nuestra ONG, Fundación Cultivar. Y bueno, ahora con una etapa renovada, se brinda la casita a la comunidad y también al turismo que nos visita. El inicio sería de un proyecto de casita museo, ¿no? En donde yo ya tengo reunida una serie de obras que son muy simbólicas de todos estos procesos que hemos hablado, ¿no? La práctica en el canal Onallaga con el proyecto UCI, que vos estabas mencionando hace un rato, Sí. la práctica en el bosque con el proyecto Yatana. La práctica con pueblos originarios a través de todo mi vínculo con la abuela Cristina Calderón, que fue mi gran amiga, y aprovecho para aclarar que no soy Nieta. familia Yagán, porque hay mucha gente que piensa que soy descendiente de la abuela. Sí, Ajá. soy descendiente de corazón, porque ella siempre me decía, qué bueno que nos confundas, Mónica, que piensen que somos familia. Somos familia de corazón. Ella fue una gran activista, a los 90 años ella seguía poniendo su cuerpo en defensa de su territorio, Mira. con la voz Yagán en su memoria y con el junco tejido y trenzado en sus manos, ha sido una gran inspiración para mí. Ella falleció hace un año y tanto, Ah, pero mira. bueno, tengo décadas de trabajo con ella, tengo un libro en proceso que en algún momento estará finalizado. Acerca de toda esta práctica en territorio con ella, y de todos estos últimos procesos, en realidad llevan 30 años de investigación, de encuentro de práctica, de camino en territorio y de producción de obra, ¿no? Acá Claro. también está mi última obra, que está hecha sobre papel y sobre tela, ¿Qué es pintura? pintura, exactamente, sí, pintura. Todo lo que no es pintura es acción con otros. Y ahí es en donde, digamos, veo esta gran posibilidad del activismo, ¿no? Porque esta casa, por ejemplo, en donde estamos ahora, que se llama Arte por la Tierra, Casa Museo, en Bosque Yatana, a mí me tocó defender esta casa cuando yo tenía 15 años, porque el municipio la quería llevar al basural. Ah. Y ya era una casa antigua. Pero bueno, he tenido tantas vivencias fundantes, Sí. y tuve que poner mi cuerpo en defensa de la casa a los 15 años, y me doy cuenta que mi activismo nace más o menos en aquellas épocas, en donde yo ya, digamos, tenía una intención con el arte, pero siempre, digamos, me involucró también la acción en defensa de, o en acompañamiento de, o en fijación de, y bueno, todo esto tiene que ver también con mi pasión por la gestión, Claro. y por el desarrollo de proyectos con otros. Por eso dediqué tantos años de mi vida a Yatana. El bosque Yatana, ¿qué extensión tiene? Y está en el medio de la ciudad, Está ¿no? en el centro de la ciudad, ¿sí? A 4 cuadras de la calle de San Martín, a 5 cuadras del puerto, del muelle turístico. Es el bosque más céntrico de la ciudad. Tiene casi dos manzanas.
Que son Y bueno, seguramente es un muy bosque nativo antiguos. de Lengas, un bosque de renovales. Que debe ser tierra muy ambicionada, digo, Perdón. debe haber mucha ambición inmobiliaria sobre esas tierras en el medio de la ciudad que tiene tan poco llano, ¿no? Y la ambición del ser humano está ahí Claro. siempre, ¿no? Pero por eso yo creo que la aposta que uno recibe, cuando uno la puede caminar con su propia esencia y seguir el curso de lo que uno siente, tiene sus resultados importantes. Porque si no fuera por todo este trabajo, este bosque sería cemento. Si no fuera por el trabajo por la presencia de mis abuelos, de mis padres, la nuestra ahora, estaríamos acá, estaríamos no sé en qué, pero sobre cemento. Claro. Y no es así, no es así. Entonces, eso me parece importante también porque ha sido el trabajo de mucha gente que ha trabajado conmigo, y eso es lo más rico, porque hemos crecido muchos juntos en comunidad, haciendo de nuestro trabajo, nuestro sueño también, Claro. ¿no? No, no digamos rindiéndonos, sino estando de pie igual que los árboles. Exacto. Y también este rescate de las tradiciones indígenas, ¿no? Que debe quedar ya muy poco vestigio, ¿no? ¿Quién atesora hoy esos saberes, esas tradiciones, esos cantos? Y sobre el tema pueblos originarios, bueno, es un gran tema. Yo cuando empecé a visitar a la abuela Cristina hace tantos años atrás, fue antes del 2000, mucho antes del 2000. Ella, por ejemplo, en aquellos tiempos, ella no tenía un lugar a donde venir acá a Ushuaia. Ella venía siempre cuando era chica con su hermana. Vivía en la isla Navarino, enfrente de Tierra del Fuego, ya pertenece a Chile. Entonces fue también como romper un montón de barreras para poder reconectar, digamos, el territorio a través, ¿no?, de las abuelas que pudieron a partir de ese entonces empezar a entretejerse nuevamente con este lado del territorio Yagán antiguo, ¿no? Fue todo un movimiento de una época también. Y a partir de ahí se fueron dando otros procesos en otras personas de la ciudad y gente que en su momento no se reconocía como descendientes, después de algunos cuantos años empezó a hacerlo. Entonces han cambiado un poco ha cambiado un poco el mapa en ese sentido. Han sucedido cosas bien importantes, bien interesantes. Y también yo me he posicionado una y otra vez en los últimos tiempos aclarando que yo no soy Yagán, que no intento ni nunca quise hacerlo. Yo soy quien soy y sé bien quién soy y soy artista. Entonces a veces se confunde todo. Claro. Ese es un gran tema, ¿no? Por estas zonas en donde todo se confunde y a veces te toman como referente de y a los descendientes que les genera toda una problemática importante porque me dicen, no, pero ella es, no es. Siempre está alrededor del tema nativo en las ciudades, es, no es. Entonces, ¿quién la valida? ¿Es o no es? Bueno, El arte. silencio, señor. Yo soy artista y amo las culturas ancestrales porque encuentro de todo el planeta, ¿eh? Encuentro en ellas una esencia vinculada a la tierra que la cultura occidental en el hoy por hoy yo no la veo, no la encuentro, la veo en las culturas nativas. Y eso me apasiona. Me Claro. apasiona cómo el hombre primitivo transformó un poquito de tierra en una pintura que está en una caverna hace 10 miles de años. Eso me impresiona, Claro. ¿no? O cómo de repente una cultura agarró un puñado de juncos y tejió una canasta para transportar sus alimentos. Entonces, una y otra vez yo vuelvo ahí, vuelvo a ese lugar, ¿no? Entonces es ahí, digamos, donde se produce esta alquimia, ¿no? Que me pone a mí en esa misma fracción de aquellos hombres o aquellas mujeres que transformaron algo de la naturaleza para crear y dejar una semilla. Hermoso. Es eso, digamos, lo que a mí
lo que a mí me tiene ahí atrapada y que también lo veo una y otra vez en mi obra cuando la gente ve mi trabajo y me dice, bueno, me dice todo lo que me dice, ¿no? Que es la llegada que tiene el trabajo a la gente, porque hay ahí también como una alquimia que es capaz de atrapar, ¿no? Con pocas líneas, con pocos colores, pero con mucha energía, ¿no? Algo que conecta todo eso, ¿no? Que nos hace abrirnos a una dimensión diferente. Claro. ¿Y qué estás, en qué estás alquímica ahora? O sea, ¿estás en la pintura, estás en el dibujo? ¿Cuál es tu obra más reciente? Estoy haciendo un proceso interesante con los hilos porque, bueno, empecé, digamos, a activarme este año con la práctica del bordado. Pero vengo, digamos, de un proceso con fuerte intención minimalista. Pasé de hacer unas hojas de papel gigantes que tienen Que como están dos ahí en metros de alto. chiquitito. Sí, las obras pequeñitas están acá atrás, sí, Claro. están acá acompañadas. Sí. Pero Las esas obras hojas gigantes, las haces en las hojas gigante. grandes de papel, sí, que muchas veces la gente me dice, ¿el bosque cuenta de dónde están esos árboles? Porque las hojas parecen reales, tienen muchas capas de pintura, a veces las trabajo también con el fuego para que parezcan, digamos, para asimilar, digamos, a la vista la sensación de lo orgánico que se va perdiendo con el paso de las estaciones. Entonces, realmente algunas trabajo con muchas capas de barnices, entonces parecen realmente hojas naturales. Claro. Entonces, son gigantes. Pasé de hacer unas hojas muy chiquititas a hacer unas gigantes. Y bueno, y a partir de ahí empecé como a achicar el formato y a hacer acuarelas también, con muy poquitos trazos, muy, muy pequeñitas. Ah, Y bueno, bien. y ahora estoy con el bordado, ¿no? También como siempre también me llamó mucho la atención el trabajo andino de las mujeres con con la lana hilada a mano, teñida con tintes naturales. Tengo, digamos, una experiencia hecha también con la tinta del calafate. Y yo digo tinta de calafate, pero en realidad es con el fruto que aparece, digamos, aparece a través de la acción, aparece en el papel. No es que haya una tinta de calafate que uno vaya a comprar o que yo esté produciendo para vender, sino es la experiencia con el fruto, que también me gusta muchísimo. ¿Cómo lo trabajas? Calafate tinto. De diferentes maneras, siempre a modo exploratorio, tiene una sola receta, porque para mí también es un viaje, o sea, es una experiencia más que. No es lo mismo, digamos, ir y comprar los materiales en la librería artística que salir a recolectar, ¿no? Y hacer la experiencia única en el atelier. Entonces, no te podría resumir en este momento. Claro, qué lindo. Pero trabajar con la materia misma del bosque. Exacto. Y aparte porque el calafate tiene un color Es que un es rojo. único, es un rojo, a veces azulado, a veces violeta, y que por otro lado me resulta totalmente maravilloso y poético porque todos comemos calafate acá. Entonces nos pintamos el cuerpo por dentro. Claro. ¿No? Claro. Vivimos pintándonos el cuerpo por dentro, pero desde el arte no está esta conciencia, que es la que a mí me gusta ver, ¿no? Entonces digo, qué hermoso, ¿no? Es el color de la naturaleza que todos recolectamos acá y que lo integramos de manera natural. Bueno, entonces estoy con ese proceso con el calafate sobre papel y por otro lado con el junco sobre papel también, que yo empecé hace muchos años a hacer obras sobre papel utilizando el junco a modo de línea, retomando ese junco que trabajaban las mujeres yaganes hace 10.000 años. Bueno, parte de todas estas exploraciones que me interesa tanto poder continuar haciendo acá en en esta isla que me gusta tanto.
Qué hermoso todo lo que haces y la casa se puede visitar, la gente puede ir, ¿cómo funciona? Por ahora, a partir de la semana que viene, va a estar abierta los sábados y a partir de noviembre, bueno, ahí ya me organizaré para poder abrir ya con un cronograma de algunos días por semana, no todos los días, pero al menos 3 veces por semana, poder abrir y también hacer una difusión turística importante, porque hay mucho turismo que le interesa el turismo cultural. Y bueno, no hay propuestas en Tierra del Fuego abiertas al turismo. Bueno, acá hay una. Bien, Acá hay eso una te iba a preguntar, que en este tiempo se... cómo es la comunidad artística en Tierra del Fuego? Yo me acuerdo de haberla relevado varias veces en varias bienales, pero ahora hace mucho que no ocurren. Y es muy, o sea, va cambiando tanto, tanto, tanto con, aparte, o sea, todos los años cambia mucho la realidad artística. La realidad cultural en sí lamentablemente no cambia mucho porque en el sentido de que las instituciones no abren espacios para las artes visuales, por ejemplo. Entonces en Ushuaia, en ciudad del fin del mundo, visitada por miles de turistas de todo el planeta, no tiene un museo de arte abierto al turismo ni a la gente que nos visita, ni al residente. Hay un museo de arte en Río Grande, pero el turismo viene acá a Ushuaia. Claro. Y no hay espacios, no hay espacios destinados al arte visual. Y está solamente el espacio del Museo Marítimo, pero no sé si la galería de arte siga activa como estuvo activa hace 20 años atrás. Claro, en la cárcel del fin del Entonces, mundo. claro, el Es espacio un de arte lugar. no tiene. Claro, tuvo en su momento, digamos, mucho dinamismo y era un lugar de encuentro de los artistas, pero eso fue hace mucho tiempo atrás. ¿Y la casita esta Entonces, rodante? ¿dónde? Ahí en Ushuaia. Ahí, ay. Ya me voy a acordar el nombre. Esa casa que es antigua, que en alguna ¿La bienal casa fue Beban? sede. Esa, la Casa Beban. En alguna bienal fue sede. Y se expuso allí La obra. casa Beban, que es una casa antigua. Es una casa antigua, no sé, por ahí tu comentario me remite a la Casa Nómade también, que fue un proyecto en el que yo participé con un grupo de artistas de Santa Cruz en la primera edición de la Bienal. La Casa Nómade después quedó, está emplazada dentro del predio de Bosque Yadana, Ah. pero no está activa como espacio cultural abierto, está en un Claro. sector de, bueno, no es posible por el momento. Activarla como, aparte es muy pequeñita, pero es un lugar interesante también. Está la casita de ramas. Acá en Yatana estaba también habíamos hecho una choza gigante que remitía a la antigua choza Yagán, que es una choza grande. Esa estuvo en pie muchísimos años, pero ya no, digamos, esas estructuras no duran una No, década. no. Están hechas totalmente con material orgánico y tienen un ciclo. Claro. Así que también esa ya cumplió su ciclo. Pero bueno, hay un grupo de artistas, eso quiero, no quiero dejar de mencionar, un grupo de artistas jóvenes, algunos que no hace muchos años que viven acá, que se están reuniendo, tienen un proyecto que se llama Clínica Amiga. Después hay otros artistas que tienen muchos años de trayectoria, como Fernanda de Rivera Luque, Felipe Calles, Jorge Abeté, Sí. que son artistas que tienen muchísimos años, mucha trayectoria acá, que siguen siempre produciendo, Claro. y bueno, y viendo de qué manera pueden hacer circular sus obras en otras provincias, en otros lugares, participando también de otros proyectos. Claro. Pero realmente acá en Ushuaia, espacio de exhibición y espacio de encuentro de artistas es algo que no hay por ahora, lamentablemente. Claro, bueno, está la referencia entonces de Mónica Alvarado, Bosque Yatana, esta casa que acoge al arte, a los amantes del arte también, a los que quieran visitar, como un oasis, ¿no? En esta ciudad tan hermosa que es Ushuaia.
Sí, verdaderamente es un oasis en pleno centro de la ciudad. Qué lindo. Estuvo en los últimos años estuvo cerrado el bosque porque, bueno, después de una época tristísima en la que el gobierno dejó sin trabajo a toda la gente de la cultura, tuvimos que cerrar. Nosotros teníamos un proyecto educativo muy activo y muy importante. Recibimos a 20.000 estudiantes de toda la provincia, porque venían hasta de Río Grande los chicos con sus docentes a participar de nuestro proyecto educativo, y de un día para el otro dieron de baja todas las horas de cultura, de los talleristas, y tuvimos que cerrar el proyecto. Y al cerrar el proyecto educativo se cerró la puerta del bosque, porque éramos los docentes los que aprovechamos también, abríamos la puerta para visitantes, turistas y vecinos. Y después no se pudo repuntar eso porque la verdad que no hay no hay aportes para la cultura. Y bueno, también es un trabajo de gestión importante ir a la búsqueda de esos aportes internacionales, tal vez. Claro. Pero bueno, yo en lo personal también quedé muy agotada porque fue un trabajo gigante. También a mí me dejaron sin horas cátedra, entonces tuve que también recuperarme de todo ese trauma que no fue fácil. Bueno, y volví a dar clases en la escuela, volví al Polivalente de Arte, que es un nido que amo, porque yo me formé también ahí de muy jovencita. Y ahí estoy, digamos, por cumplir mis últimos días de docencia en el sistema. Ay, lindo. Así que volví a hacer mi trabajo artístico adentro de la institución con los estudiantes que les interesa el arte. Y dije, stop gestión, stop Claro. montones de otros caminos, me dedico a mi hija, a mi trabajo docente, y algún día recuperaré. Y ahora que ya estoy saliendo de este ciclo, lo que estoy activando es el proceso, digamos, de mi trabajo artístico en el territorio. No voy a gestionar obra de otros artistas ni proyectos de, no, me voy a dedicar solamente a mi trabajo, que bastante lo he dejado entre paréntesis por la gestión y, bueno, y por todos los avatares que las gestiones tienen. Claro. Entonces, bueno, quienes quieran conocer de todo este trabajo y quieran encontrar un hilo de conexión con la naturaleza, un hilo espiritual para poder regresar al origen, pueden entonces acercarse, pueden comunicarse Bien. a través también de mi Instagram o de mi Claro. Facebook, Mónica Alvarado Arte, en Instagram, y de Facebook es Mónica Alvarado Tierra Arte Visual. Mira. Qué bueno. Así Bueno, que a partir entonces. de ahí, bueno, iremos publicando los horarios a partir de noviembre y para toda la temporada turística. Excelente. Y esperamos tu obra, que es, digamos, la gran obra también es tu obra. Y bueno, qué suerte que ahora le pones la energía y que vamos a ver tu trabajo magnífico. Esperemos que por muchas provincias, por muchas ciudades, llegue tu obra, que es fabulosa. Así que bueno, gracias por recibirnos, Mónica. Un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias, María Paula. La verdad que importante para mí también este espacio de discusión, porque justamente estoy en el tiempo de la apertura de la ventana, Claro, a salir a ver. de la reapertura de la ventana después de, bueno, son todos ciclos en la vida, ¿no? Claro. Porque aparte de ser artistas, también somos madres, Y somos sí. gestoras, somos hermanas, somos vecinas, somos docentes y somos tantas en una que no podemos darle paso a todas al mismo tiempo. Claro, Así pero que, está bueno, bueno acá estar cerca. regresando, exacto, como Estar cerca regresar a y. el terreno del arte, que es tan maravilloso y que nos ayuda tanto a vivir a todos, ¿no? Y esto lo sabemos todos muy bien después de la pandemia. Sí, así que felices de hermanarnos, aunque sea de forma virtual, ojalá que te pueda visitar a vos, a tu bosque, a tu obra en vivo, pero ya es hermoso, bueno, esto, visitarte. Así que gracias. Igualmente, igualmente, gracias, Un muchas beso gracias. grande. Un beso grande.